resplandecerá. Él vendrá y no callará. Fuego exterminará delante de él, y a su alrededor habrá inmensa y terrible tempestad. Él convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Salmo 49, versículo del 3 al 4. O Reina Valera, Salmo 50, versículo del 3 al 4. Hola, ¿cómo están? Muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias por haber sintonizado este su programa semanal, que como ustedes saben lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, quienes con el mismo gusto de siempre les deseamos que, ojalá, por lo menos hayan corroborado una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden ustedes que el haberlo hecho no solamente les dejará tranquilos de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto, sino que estarán felices porque al fin habrán conocido la verdad. Y queridísimos hermanos, esta semana tuvimos el gusto de estar en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, aquí en México, con nuestro queridísimo y muy joven hermano, don Edward de Rion, de quien pudimos conocer maravillosas e impresionantes experiencias que desde hace ya algún tiempo él ha venido teniendo en su vida cotidiana, y de lo cual la fortuna que tenemos es que él ha sabido entender y obtener el mejor provecho, tanto de lo que positivamente es a su favor, como de aquello que aparentemente él pudiera haber dicho que era en su contra, de lo cual hoy sabe que todas han sido bendiciones, y que al final esto ha resultado como es la voluntad de nuestro Padre. Don Edward, vaya hasta usted mi más sincera gratitud por todos sus comentarios, por su confianza, pero lo más importante, por ser usted un hombre, no obstante lo joven, íntegro, decidido y volcado a retomar las leyes de nuestro Padre Eterno, tal y como al día de hoy usted lo lleva a cabo. Queridísimo hermano, que el hecho de que sus padres lo hayan abandonado a su suerte porque usted no comulga con ellos religiosamente, no se olvide que el Altísimo, el que les dio la vida a ellos, ahora a usted ya lo tiene muy presente. Y esto, don Edward, no olvide usted que el Señor ha marcado una preferencia en usted, como en todos nuestros hermanos, entre más de 7,500 millones de habitantes que al día de hoy estamos en esta tierra. Y si usted tiene la idea, queridísimo don Edward, queridísimos hermanos, de lo que son 7,500 millones, verdaderamente lo que nuestro Padre ha hecho es una maravilla en cada uno de ustedes. Esto es importante, querido hermano, porque nuestro Padre
lo que usted ha hecho, se lo va a tomar en cuenta. Pero como él dice, lamentablemente, hasta el fin de los tiempos, hasta el día de mi llegada, dice el Señor, todos sabrán o se darán cuenta de la verdad. Queridísimos hermanos, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1813, las Cortes Españolas abolen el Tribunal del Santo Oficio, lo que es la Inquisición, en las colonias americanas, y que en el año 2001, en el Vaticano, el grupo católico llamado Heraldos del Evangelio, también conocido como Caballeros de la Virgen, es aprobado como una orden religiosa? No se olviden, amadísimos, que todos los días información tan relevante y valiosa como esta es publicada en las redes sociales de Facebook, en donde fácilmente nos ubican como Joseph Ben Aharon, así como también en el caso de Twitter, inmediatamente nos identifican como @JJValderrábano, por lo que, si no se han adherido a estas, hermanos, los invito a que lo hagan, pues día a día publicamos las efemérides sobre acontecimientos relacionados con nuestro importantísimo tema, que en el curso de la historia tuvieron lugar y que para muchos de ustedes será información muy valiosa y relevante, la cual enriquecerá no solo su cultura, sino todas las investigaciones que estén ustedes llevando a cabo. Asimismo, hermanos, estos espacios son también para todos aquellos que desean estar en contacto con sus servidores por medio de las redes sociales, y que lo pueden hacer o bien a través de Skype como JValderrábano90. Así que ya lo saben, queridísimos hermanos, no hay excusa para que, si tienen dudas, estas, si ustedes me lo permiten, asistirlos en responderles de manera directa por cualquiera de los medios que hemos anunciado, o como algunos hermanos lo han hecho, a través de las invitaciones que tan gentilmente nos hacen para asistir a sus domicilios, que por cierto, esta semana estaremos con algunos más de ustedes. Recuerden que no les cobramos nada, aunque con mucha gracia uno de nuestros hermanos queridísimos nos decía, es que la verdad, dice, en la casa me dijeron que no, que mejor no te recibiera yo en la casa, porque no fuera a ser que nos fueras a robar. Así es que, digo, más de lo que les han robado durante generaciones, pues no creo que esto tenga sentido, pero muchísimas gracias, porque aún este hermano queridísimo tuvo el arrojo, el valor de decirle a casa muchas gracias y de reunirse con nosotros en un lugar público, en donde fue una fantástica respuesta que pudimos darnos de manera mutua, para que quedara más que claro, en este caso, todas y cada una de sus dudas. Insisto, esta semana es probable que, ojalá nos confirmen, que estemos en Chilpancingo, Guerrero, cosa que nos va a dar, ¿es correcto? Nos va a dar muchísimo gusto. Ya lo saben, por favor, hay algunos hermanos que desean recibirnos en casa, pero la familia se opone.
Muchísimas gracias a los hermanos que tan amablemente nos han hecho el favor de reunirse con nosotros en un restaurante, en un hotel, en algún centro comercial, etcétera, lo cual con muchísimo gusto, no obstante que nos llevamos 5, 6, 7 horas platicando, nadie nos molesta, todo está muy bien. Creo que con los que hemos tenido oportunidad de tener este tipo de encuentros, ha sido fantástico, fantástico. Y saben que nos ayuda mucho este tipo de encuentros, hermanos, porque no está la angustia de que a qué horas van a comer, mi amor, ya sírveles o sirve la comida. No, de verdad. ¿Cómo se aprovecha el tiempo? Y miren, nos tomamos un cafecito, un chocolatito, unos panecitos, etcétera, y sacamos el día fantásticamente bien. Y ya lo saben, si no están inscritos en alguno de nuestros medios, los invitamos a que se den de alta, hermanos, ya que la información publicada, insisto, enriquecerá todos sus estudios e investigaciones que cada uno de ustedes estén llevando a cabo. Y también, queridísimos, les exijo que ingresen al portal www.ultimaadvertencia.com, porque fíjense que en este portal velamos por actualizarlo constantemente para que todos ustedes puedan consultar valiosísima información que ahí se publica, ya que contiene interesantísimos artículos. Igualmente ahí podrán encontrar imágenes, fotografías, entrevistas y todos los programas que hasta hoy hemos presentado. Así que, hermanos, ya lo saben, no se lo pierdan, porque yo les juro que todo lo que hemos publicado es información importantísima, la cual sabemos y de sobra que será de su total y completo interés. Y les recordamos, queridos hermanos, que a partir de la próxima semana, ya mes de marzo, el portal de www.ultimaadvertencia.com tendrá una nueva imagen, contará con aplicaciones más cómodas y será, sin lugar a dudas, un portal actualizado para su mejor provecho. No les voy a decir más, hay sorpresas, así que ya lo saben, estén pendientes, porque a partir del 1 de marzo, ultimaadvertencia.com mejorará para todos ustedes. Y antes de continuar, hermanos, quisiera agradecer, como siempre, a nombre de todos los que conformamos esta maravillosa familia de la Última Advertencia, a nuestra queridísima hermana de Bogotá, Colombia, Jaire Quiñones, a quien con mucho gusto le digo que en el mes de junio, los primeros días de junio, vamos a estar en Bogotá en una en un congreso. Así que, queridísima hermana, no haga nada que ay, que voy a hacer un platillo regional, no haga nada. Voy a velar porque lleguemos días antes del evento del congreso, para que podamos dedicarles el tiempo que a ustedes, querida hermana Jaire, les sea más conveniente. Vamos a estar en Bogotá y luego creo que hay un cambio, ¿verdad? De población. Es en fin de semana, porque hablan de a todos los que vamos a participar, me daría mucho gusto que mi queridísimo hermano y amigo Jaime Maussan también tuviéramos la fortuna de que él esté presente. Dios determinará si esto es sano para
ambos, para él y para mí. Pero bueno, yo insisto, queridísimos, en que llevamos mucho material, vamos a presentarles a ustedes mucha información. En el caso del Congreso, hermanos, pues ahí lleva uno un tema definitivo, un tema exclusivo. Pero en el caso de ustedes, queridísima hermana Jaire, de todo el material que nosotros llevamos, le llevamos a usted todo lo suficiente para poderle disipar cualquiera de las dudas que hayan pasado en todo este tiempo, a lo largo de estos 3 años, por su mente, y que ese concepto que ustedes tienen del Altísimo quede definitivamente más y mucho más que claro. Así es que, querísima hermanita Jaime Quiñones, de Bogotá, Colombia, estaremos en los primeros días de junio visitándole con muchísimo, muchísimo gusto. Y fíjense ustedes, queridos hermanos, a nombre de todos ustedes quiero agradecerle a nuestra hermana Jaire Quiñones por habernos enviado esta valiosísima frase reflexiva de la autoría del exministro cristiano Robert Harold Schuller, y que a la letra dice: cualquier tonto puede contar las semillas que ve en una manzana. Solo Dios puede contar todas las manzanas que saldrán de una semilla. Queridísima hermana Jaire, creo que a todos nos queda el saco. Muchísimas gracias. Una valiosísima información, una valiosísima frase, la misma que a nombre de todos los hermanos que conformamos esta maravillosa familia, le agradezco con el corazón en la mano. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto, sin lugar a dudas, nos recuerda, hermanos, el poder que tiene nuestro Padre, y que se confirma en la cita de Salmo 146, versículo 4, o los que amablemente nos citan con Reina Valera, es Salmo 147, versículo 4, y que a la letra dice: Él es el único que sabe el número de las estrellas, y a todas las llama por sus nombres. O bien, hermanos, ¿qué les parece la cita de Job, capítulo 38, versículo 31, y que a la letra también nos dice: ¿acaso podrás tú impedir los resplandores de las estrellas de las Pléyades, o modificar las medidas del Orión? ¿Harás aparecer a su tiempo las constelaciones de los cielos, haciéndolas brillar por la mañana, o haciéndolas resplandecer como el lucero de la tarde? ¿O tendrás tú el poder para llevar a la osa mayor y a la osa menor con sus hijos? Y esto simple y llanamente quiere decir, hermanos, que Dios es el único que tiene el poder para conocer todo lo que tiene que ver en cuanto a nuestro entorno y a todos nosotros. Y es que, siendo Él, hermanos, el Creador, ¿qué hay entonces que nuestro Padre no pueda hacer? Igualmente, hermanos, quiero agradecer a quienes tuvieron a bien compartirnos sus experiencias durante esta semana aquí en la ciudad de Puebla, ya que durante todo el pasado lunes, no obstante los fuertes vientos que hubo durante el día, se pudieron ver interesantes y sorprendentes formaciones de nubes. Unas de ellas fueron las que don David Hernández pudo captar sobre la montaña llamada La Malinzi. Bellísimas
e impresionantes formaciones. Así como también, hermanos, la imagen que nos fue enviada por don Rafa BM, entre algunas más que a través del portal de Facebook nos estuvieron enviando algunos de ustedes. De hecho, quiero decirles que hemos publicado un video que nos fue enviado por nuestra hermana Rodríguez Endel, el cual lamentablemente no pudimos descargar, pero en el que se puede ver desde la formación hasta la desintegración de una de estas bellísimas nubes. Pero es maravilloso ver cómo pasa gran parte del día y muchas otras nubes pasan cerca de esta. Se deshacen, pero la nube, con forma interesante, continúa allí, en el mismo lugar, sin deshacerse hasta pasado muchísimo, muchísimo tiempo. Ojalá, hermanos, puedan ver el video, el cual está publicado en nuestro perfil de Facebook como Joseph Ben Aharon. De hecho, si me lo permiten, lo pueden ver en este momento, que vamos a volver a compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias también a nuestro queridísimo hermano don Germán Maldonado Rodríguez, de Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí en México, en donde es muy probable, hermanos, que la próxima semana, no esta, sino la semana ya, las primeras semanas de marzo, podamos estar en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Parral, y de ahí volaremos a encontrarnos con muchísimo gusto con nuestro queridísimo hermano, si es que tienen a bien aceptar nuestra visita. Pero vamos para Ensenada, un saludo a don Miguel Medina, vamos a Tijuana y vamos también a Mexicali, Baja California. Bueno, gracias a don Germán Maldonado entonces por compartirnos esta fantástica imagen relacionada con la indiferencia, desinterés y sobre todo miedo que actualmente el ser humano tiene con relación a conocer respecto al tema extraterrestre. Pues en efecto, preferimos esconder la cabeza en la tierra para no estar al tanto de esta realidad, a enfrentarlo con toda nuestra capacidad. Y fíjense, hermanos, que esto se sustenta con lo que quedó escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo del 25 al 29, que a la letra nos dice: bien lo ha dicho el Señor desde su fortaleza celestial, a través del profeta Isaías, a todos nuestros antepasados: ve por toda la tierra y diles, por más que oigan de las cosas celestiales, no entenderán, y por más que las vean, nada distinguirán, porque todos se han cerrado de mente, se han engreído, se han obsesionado en no escuchar. Todos tienen miedo de ver. No usan su sentido lógico para convertirse a mí, para que yo los llene de salud. Pues sepan todos ustedes que la salvación del Señor no solo es para los judíos, sino para que todas las naciones la escuchen. Y algunos la aceptarán. Vaya mi más sincera gratitud también a don Abraham Gutiérrez Castañeda, de Zapopan, Jalisco, en México, por compartirnos esta increíble noticia. Y es que, con motivo de la primera visita del Papa a los Estados Unidos, la cual será dentro de algunos meses más, la empresa fabricante de juguetes Blecker
Creatures ha creado el muñeco de peluche del Papa Francisco. ¡Qué barbaridad! El cual tendrá un costo de $20, aproximadamente unos 300 pesos mexicanos, y saldrá a la venta en junio, justo antes de la llegada del Papa al Congreso de Washington, para hablar ante los legisladores de este país. Al respecto, hermanos, solo diremos lo que así ha estado escrito en Isaías, capítulo 28, versículo 22, que a la letra dice: ya dejen de burlarse para que no se aprieten más sus ataduras. Insisto, hermanos, ya dejen de burlarse para que no se aprieten más sus ataduras. Porque fin y exterminio vendrá sobre toda la tierra. Así lo dijo el Señor de los ejércitos. Y al referir esta cita, hermanos, no estoy diciendo que dejen de burlarse del Papa, sino al contrario. Con esto pueden ver que todo, inclusive el mismísimo Papa, no son sino más que una burla, al grado que hasta ensalzan al tipo con este muñeco, y ahora la gente adorará el muñeco del Papa. Muchos dirán que ya van a dormir con el Papa. Por eso, hermanos, es que cito con relevancia este texto, para que todos nosotros dejemos ya de burlarnos del Altísimo con cada una de estas estupideces que no cesan en nuestro mundo. Igualmente, gracias por favor a nuestra hermana Rodríguez Endo, de Cayey, Puerto Rico, quien nos compartió una serie de fotografías que ella titula como "Hasta dónde llega el fanatismo". Y en estas, se puede ver a una supuesta virgen cerca de un altar religioso. Pero por favor, hermanos, vean ustedes muy bien estas imágenes, porque curiosamente siempre le retratan a la supuesta virgen de la cintura para arriba y nada de cuerpo completo. Dense cuenta, hermanos, también que esto no sucedió en una misma habitación, sino que fueron en diferentes. ¿Acaso la Virgen anda persiguiendo al autor de las fotografías? ¿O fue un milagro? Ahora entienden por qué cito: dejen ya de burlarse. Vaya mi gratitud también, a nombre de todos ustedes, queridos hermanos, a don Carl Sheldon de Brattsboro, Estados Unidos, por compartir con todos nosotros esta valiosísima ilustración, cuyo mensaje, hermanos, nos dice muchísimo. Y es que en esta se puede ver la representación de un ser celestial, el cual dice a otro que no se aprecia su rostro lo siguiente: lo siento, Señor, la tierra no tiene vida inteligente, aludiendo de manera obvia a las preferencias tan vanas y absurdas que los seres humanos al día de hoy preferimos, en vez de estar atentos a las maravillas y voluntad de nuestro Creador. Y hermanos, finalmente, nuestra gratitud
a nuestro amadísimo y entrañable hermano don Marlon Beltrán de Duluth, Georgia, en Estados Unidos, quien nos envió una noticia, hermanos, interesantísima, y que tiene que ver con la tradición que recientemente, de hecho, el pasado miércoles, tuvo lugar, que es el miércoles de ceniza, pues varias personas resultaron quemadas en sus frentes a raíz de haber asistido a la colocación de ceniza de una iglesia de San Antonio de Pereira, en Río Negro, Colombia, el pasado miércoles. Pues fíjense que iban a ponerse la Santa Ceniza, los fieles fueron a la iglesia con mucha devoción y salieron con una molestia que les generó, hermanos, algunas heridas. Sentí que me ardía. Dice, y como si me estuviera quemando. Y esto es lo que a continuación manifiesta. Me tocó ir a enjuagarme y empezaron a salirme cascarones. Cuando me los iba a quitar, me salió el pelón de la quemadura, afirmó Ángela Cardona, una de las personas afectadas, entre las que también se encuentran varios niños. Sin embargo, representantes de la iglesia donde pusieron la Santa Ceniza, que afectó a algunos de los fieles, manifestaron de desconocer el motivo de las quemaduras, porque la ceniza fue fabricada con palmas y agua. Pero la pregunta, ¿de verdad esta ceniza está hecha con las palmas de Domingo de Ramos? Queridísimos hermanos, ¿ustedes creen que de verdad los sacerdotes, para como son, van a guardar los ramos para hacer ceniza? ¿O creen que ocupen carbón u otros productos que aparenten ceniza? Ahora bien, algo que debemos tomar muy en cuenta, queridos hermanos, es esta faramalla del miércoles de ceniza. ¿Ya se han dado cuenta ustedes con cuánto gusto van todos a ponerse su ceniza? Pero, ¿qué creen? Que a los minutos de habérsela puesto, el sudor se las borra. Aquí la reflexión es la siguiente: si la cruz que le es puesta a adultos y niños en las frentes con el sudor se borra, ¿será acaso que su Dios también se esfuma? Muchísimo cuidado, hermanos. Por eso tengamos muy presente lo que el bendito nos dejó dicho y que así quedó plasmado en Deuteronomio capítulo 4 verso 15, y que a la letra nos dice: absténganse todos de fabricar ídolos o imágenes, pues ninguna figura vieron el día que el Señor habló desde el cielo con ustedes en medio de fuego. Pero fíjense ustedes, hermanos, que esta festividad fue impuesta basada en que el pueblo judío, como algunas otras culturas de Oriente, acostumbraban a cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio, y los ninivitas también usaban la ceniza como gesto de arrepentimiento profundo. La Biblia menciona, hermanos, múltiples ocasiones y pueblos que utilizaban la ceniza en significado de duelo. Pero entonces, si antiguamente acostumbraban algunos pueblos a cubrirse de ceniza, ¿qué acaso tiene representar? Pero ¿en qué caso tiene representar con solo un poco de ceniza un símbolo pagano? ¿Qué quiere decir?
un símbolo idólatra, el cristiano con la cruz, si nada tiene que ver con el principio judaico, cuya cultura nunca ha sido aceptada por los cristianos? Y bueno, hermanos, antes de iniciar nuestro fantástico tema de hoy, si nos permiten, vamos a seguir conociendo acerca de la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el Altísimo nos ordena cumplir en su ley santa, y que hoy, con muchísimo gusto, seguimos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios ordena en el libro del Éxodo, capítulo 22, verso 4, y que a la letra nos dice: si un ladrón, fíjense bien, hermano, si un ladrón es encontrado con lo robado en la mano, el ladrón pagará lo doble. Queridísimos hermanos, de manera por demás ofensiva y lamentable, al día de hoy, injustificadamente existe la organización mundial que vela por los derechos humanos, la cual prácticamente se ha vuelto el alcahuete de los asesinos, violadores, ladrones, etcétera, para que hagan sus fechorías sin ser castigados como debe ser, con el estricto rigor que todos ellos merecen. Por lo que el que paga en el doble no está ni siquiera considerado por ningún decreto que rija alguna nación, mas sí por aquellas que se rigen bajo principios divinos reales, como nos los han mostrado musulmanes y judíos, nunca fanáticos ni ortodoxos. Y bien, hermanos, vamos a entrar en el tema importantísimo, claro que sí. Pero fíjense que hacíamos una observación que creo que para ustedes es vital, y esto va para todos los hermanos cristianos. Escuchen, todos los cristianos, cuando hablan del Maestro Jesús el Cristo, siempre alegan, y sobre todo los pastores estúpidos, dicen, esto es literal, que el Maestro vino a dar su vida por ustedes. Otro ya vino a dar su vida por nosotros, así es que ya somos salvos. Fíjense, hermanos, cómo los cristianos hablan de manera estúpida. Correctamente, si ellos quisieran justificar a su Cristo, a su Dios, forzosamente tendrían que decir: ya otro nació, ¿sí? Otro nació para redimir nuestros pecados. Pero el simple hecho de que digan de que Él vino, otro ya vino para lavar nuestros pecados con su sangre, la pregunta es: ¿de dónde viene? ¿De qué lugar vino? Ya otro nació para el perdón de nuestros pecados, es otra cosa, ni hablar. Pero el que digan vino, ¿me pueden decir de dónde? Acuérdense que el mismo Maestro dice: a donde yo voy, ustedes jamás podrán ir. Entonces, observen cómo somos estúpidos para hablar. Cuidado con los
hermanos protestantes, porque andan pregonando que el maestro vino a dar su sangre por todos ustedes y no reflexionan pensando o analizando y de dónde viene el maestro. Ya otro vino, en efecto, recuerdan ustedes que dice el maestro: yo fui creado en el reino de mi padre. Yo fui creado en el reino de mi padre. Por tanto, si él vino, es señal de que no nació de ninguna mujer, como somos nosotros los que tajantemente, los únicos en todo el planeta Tierra, que hemos dicho: Jesús no es hijo de María. Y con esto, con el simple dicho de ellos, de los cristianos, el simple hecho de decir: ya Jesús vino a pagar por ti y a pagar por tus pecados, simplemente hay que decirle: ¿de dónde viene? ¿De dónde vino? Bueno, es que vino a este mundo. No. ¿De dónde vino? Y si fuera real todo el dicho, como que no simplemente se hubiera quedado el Señor moviéndose sobre las aguas. Así es que se los comento, hermanos, para que ya dejen de molestarnos como lo han venido haciendo. Y bien, queridos hermanos, de manera por demás ofensiva y lamentable, al día de hoy, injustificadamente, existe la Organización Mundial que vela por los derechos humanos, la cual, fíjense ustedes, que prácticamente se ha vuelto el alcahuete de los asesinos, los violadores, los ladrones, etcétera, para que hagan sus fechorías sin ser castigados como debe ser, con el estricto rigor que merecen, por lo que el que paguen el doble no está ni siquiera considerado por ningún decreto que rija alguna nación, mas sí por aquellas que se rigen bajo los principios divinos reales, como musulmanes y judíos, no fanáticos u ortodoxos. Y bueno, fíjense ustedes que el día de hoy continuaremos conociendo más acerca de este fantástico tema que es el libro de Enoch, el cual maravillosamente es considerado como un texto falso, un libro apócrifo. Siendo que la propia Biblia nos habla acerca de este gran personaje. Y no se olviden que en dichas escrituras está descrito que fue llevado con Dios a los cielos. Pero, pues ahora que sabemos cómo se maneja esto de la piedra de tropiezo y la mentira que de ahí se desprende, nos queda, hermanos, más que claro por qué fue separado de todo el texto bíblico este libro de los que se nos ha dado a conocer. Pero esto no será impedimento para saber las maravillas que contiene esta gran obra y que a muchos de ustedes les ha fascinado el conocer. Y que, aunque parece ser un libro complejo, hermanos, no es así, sino que, como se habrán dado cuenta en las últimas ediciones, es un libro que relata detalladamente las maravillas del Dios cósmico, celeste, intergaláctico y universal. Y honestamente, hermanos, si al día de hoy, con tanta tecnología, muchos son escépticos de lo que existe en el universo, el que esta obra haya llegado a manos de iletrados religiosos, era obvio que lo descartaron, pues la lógica reacción era creer que nadie entendería lo que estas palabras quieren decir.
Y este es el tema que continuaremos conociendo durante algunas semanas más. Así que, sin más preámbulo, hermanos, continuemos. Iniciamos, hermanos, con el libro de Apocalipsis de las 10 semanas. Entramos al apartado 93, en donde la letra dice: después de esto, comenzó Enoc a hablar de los libros, y dijo Enoc: sobre los justos, los elegidos del mundo y el retoño recto, yo, Enoc, les hablaré, sobre ellos les haré saber, hijos míos. Y todo esto lo haré según lo que me ha sido mostrado en visión celestial. Y supe de palabra de los santos varones y comprendí por las tablas celestiales. Y dice así, hermanos: comenzó pues Enoc a hablar de los libros y dijo: yo nací el séptimo en la primera semana, cuando el juicio y la justicia aún duraban. Hermanos, mucha atención, porque fíjense que aquí Enoc, al decir semana, no son semanas de siete días, sino que son tiempos celestiales. Y es tan cierto que verán por qué tan grande espacio entre tiempo y acontecimiento. Tras mí, fíjense bien, surgirá en la segunda semana una gran maldad y brotará la mentira. Habrá un primer final, como es el caso del diluvio. Y entonces, se salvará un hombre. Se refieren a Noé. Tras cumplirse esto, crecerá la maldad y habrá una ley para los pecadores. Después, en la tercera semana, en su final, será elegido un hombre como vástago del justo juicio, Abraham. Y tras él surgirá el vástago justo por siempre. Tras eso, en la cuarta semana, en su final, tendrá lugar las visiones de los santos y justos, y se les dará una ley y un cercado para todas las generaciones. Luego, hermanos, en la quinta semana, al concluir, se alzará eternamente la casa gloriosa y real. Estamos hablando de la casa de Dios, conocida como el Templo de Salomón. Y es eterna, hermanos, porque aún al día de hoy, aunque solo existen vestigios, pero están presentes de que existió toda ella, y no hoy perdura un remanente. Luego, hermanos, en la sexta semana, todos los que en ella vivan serán ciegos, y todos sus corazones caerán en la maldad, apartándose de toda sabiduría. En ella subirá un hombre, y en su final arderá en llamas la casa del reino. Hermanos, ¿acaso nos habla de cuando Tito quemó la casa de Dios? Dense cuenta que esto se lo hicieron ver a Enoc, y en ella se dispersará todo el linaje de la raíz que ha sido la escogida. Luego, hermanos, en la séptima semana surgirá una generación malvada cuyos actos serán muchos, todos ellos malignos. Al concluir, serán los justos escogidos de la planta eterna
y la justa, los cuales recibirán sabiduría septuplicada sobre toda la generación. Pues, ¿quién hay entre todos los hijos de los hombres que pueda oír la voz del Santo sin estremecerse? ¿Quién puede pensar como nuestro Padre? ¿Quién puede mirar toda la obra celestial? ¿Quién hay que pueda comprender la obra del cielo y ver la vida o su esencia, que pueda hablar o subir? Hermanos, ¿qué hombre hay que pueda conocer el ancho y el largo de la tierra? ¿Y a quién se han mostrado todas sus medidas? Y dice el Señor: ¿o es que hay quien sepa a lo largo del cielo cuál es su altura y en qué está fijado? ¿Y cuál es el número de las estrellas y dónde descansan todas las luminarias? Respecto, hermanos, a este último comentario, solo quisiera reforzarlo con la cita bíblica que así quedó escrita en Salmo 146, verso del 4 al 6. Oh, los que tienen Reina Valera, es Salmo 147, versículo 4. Y a la letra dice: Él es el único que sabe el número de las estrellas y todas las llama por sus nombres. Hermanos, después habrá otra semana justa, la octava, considerada como el inicio del fin de los tiempos, a la que se dará una espada para ejecutar una recta sentencia contra los violentos, y en la que los pecadores serán entregados en manos de los justos. Al concluir, adquirirán casas por su justicia. Luego, en la semana novena, principio del juicio final, se revelará el justo juicio a todo el mundo, y todas las acciones de los incrédulos desaparecerán de sobre toda la tierra, y el mundo será asignado a eterna ruina, pues todos los hombres mirarán hacia caminos de rectitud. Y luego, en la décima semana, en la séptima parte, será el gran juicio eterno, en el que tomará Dios venganza de todos los vigilantes. Y dice así, hermanos: el primer cielo saldrá, desaparecerá, y aparecerá un nuevo cielo, y todos los regalos del cielo brillarán eternamente siete veces más. Recordemos que en el espacio la luz es mucho más intensa, ya que no hay atmósfera, lógicamente. Después, hermanos, habrá algunos olores, semanas innumerables, eternas, en bondad y justicia, y ya no se mencionará el pecado por toda la eternidad. De igual manera, hermanos, tenemos unas nuevas invitaciones en donde se nos dice: ahora les digo, hijos míos, amen la justicia y vayan siempre tras ella, pues los caminos de la justicia merecen ser tomados para que más los de la maldad pronto se destruyen y desaparecen. A determinados hombres de una generación venidera les serán revelados caminos de violencia y muerte, pero se alejarán de ellos, hermanos, y no los seguirán. Ahora,
a ustedes, justos, dice el Señor, les hablo. No vayan por el mal camino, ni por senderos de muerte, ni se acerquen a ellos para que no mueran, sino busquen y elijan para ustedes justicia y vida escogida, y vayan por caminos de paz para que vivan y prosperen. Dice el Señor, mantengan en los pensamientos de sus corazones todas mis palabras, que no se borren de ellos, pues sé que los pecadores aconsejan a los hombres hacer de la sabiduría un mal, de modo que no haya ningún lugar para la sabiduría. Bien. ¡Ay de aquellos! Esto es importante, hermano. ¡Ay de aquellos que construyen maldad y violencia y cimentan mentira! Pues yo les juro, dice el Señor, que todos serán aniquilados y no tendrán paz. ¡Ay de aquellos que construyen sus casas con pecado! Pues todas serán destruidas desde el cimiento, y por toda la espada caerán. Y los que adquieren oro y plata pronto sucumbirán al castigo. ¡Ay de ustedes, ricos! Pues solo confían en su riqueza. De ella habrán de salir, porque no recuerdan al Altísimo en los días de su riqueza. Bien. ¡Ay de ustedes, ricos! Pues solo confían en su riqueza. De ella habrán de salir, porque no recuerdan al Altísimo en los días de su riqueza. Todos han blasfemado y cometido maldad, y se han hecho dignos del día de flujo de sangre, del día de la tiniebla y del gran juicio. Esto, y es importante, les anuncio y les hago saber. Esto los aniquilará. El que los ha creado y en su caída no habrá misericordia, pues su creador se gozará de su ruina. Y los justos en esos días serían de repente para los pecadores e incrédulos. Hermanos, recuerden por favor que en la Biblia se nos dice que todos estarán con rostros mustios, tal y como lo acabamos de confirmar. Y así, como nos advirtió el Maestro Jesús el Cristo, los incrédulos dirán: Señor, Señor. Entramos, hermanos, al apartado que lleva por título Nuevos ayes contra los incrédulos. ¡Ay de ustedes, los que fabrican maldad, alaban la mentira y la enaltecen! Pues morirán y no tendrán buena vida. ¡Ay de aquellos que alteran las escrituras y violan la ley eterna, no considerándose pecadores, porque por el suelo han de ser pisoteados! Prepárense en esos días, justos, para alzar sus oraciones como recordatorio. Pónganla como testimonio ante los santos de Dios, para que recuerden el pecado de los que son pecadores ante el Altísimo. En esos días se conmoverán las gentes,
y se alzarán los linajes de los pueblos en el día de la destrucción. En esos días los indigentes saldrán, desgarrarán a sus hijos y los arrojarán. De ellos se apartarán sus hijos y arrojarán a sus hijos y los desgarrarán. De ellos se apartarán sus hijos y arrojarán a sus lactantes y no volverán a ellos ni compadecerán a sus seres queridos. De nuevo les juro, pecadores, que el pecado está a punto para que el día de la sangre incesante, los que adoran a piedras, los que se esculpen ídolos de oro, hermanos de plata, de madera, de barro, los que no tienen conocimiento y adoran a malos espíritus, demonios, y a todo ídolo de ellos, no les puede venir ninguna ayuda. Se hundirán en la incredulidad y por la necedad de su corazón, y sus ojos quedarán ciegos por el temor de su corazón y la visión de sus fantasías. Por ellos caerán en la maldad y en el temor, pues hicieron todas sus obras en la mentira y adoraron piedras. A un tiempo morirán. En esos días, bienaventurados todos los que reciben la palabra de sabiduría y la conocen, y siguen los caminos del Altísimo, yendo por el justo camino, no prevaricando con los prevaricadores. Esos tales se salvarán. ¡Ay de ustedes que extienden el mal a su prójimo! Pues en el Sejol, que quiere decir en el infierno, encontrarán la muerte. ¡Ay de ustedes que hacen cimientos con pecado y falsedad y producen amargura en la tierra! Pues en ello morirán. Hermanos, no hay paz, porque hay de aquellos que rechazan la medida y herencia de sus padres y cuyas almas siguen a sus ídolos, pues no tendrán reposo. ¡Ay de aquellos que penetran la maldad, ayudan a la violencia y matan a su prójimo hasta en el día del gran juicio! Hermanos, él derribará su carro, verterá el mal en sus corazones. Hermanos, el Señor alzará el soplo de su cólera para hacernos morir a todos, porque seremos muertos por la espada, y todos los justos y santos recordarán, dice el Señor, su pecado. Queridos hermanos, si me lo permiten, por favor, el ingeniero Luis Munguía de Puebla, el querido hermano ingeniero Luis Munguía, nos envió estas impresionantes fotografías, hermanos, las cuales captó. Es impresionante.
hace solo unos días, entre las 12 y las 2 de la tarde, en la zona sur de la ciudad de Puebla. En esa fotografía que tenemos a la mano, queridos hermanos, ¿me pueden decir qué es lo que está descansando en las nubes? Esta nube fue captada mientras se encontraba en la colonia que lleva por nombre Leobardo Coca, y el objeto fue visto en la zona de Lomas de Angelópolis. Está el objeto. Muy claro el objeto. ¿Se podrá hacer un acercamiento? ¿No? Bien, vamos a hacer la ampliación, hermanos, con muchísimo gusto. Ingeniero Luis Munguía, muchísimas gracias. Un saludo, ingeniero, para usted. Un saludo para su señora esposa, la licenciada. Un saludo y un beso a su nene. Y muchísimas gracias, porque de verdad usted, como todos nuestros hermanos, se esfuerza por dar a conocer tantas y maravillosas imágenes. Don José Juan Beas, de Barcelona, España. Oye, a mi entender, la casualidad no existe. Todo es un plan maestro que cada persona tiene que cumplir a través del Creador. ¿Qué opinas? Saludos a todos los hermanos. Una misión que cumplir. Perdón, dice saludos. Todos tenemos una misión que cumplir. La casualidad no existe. Bueno, quiero comentarle, don Pepe, que un gran amigo, don Jorge, le hablo a usted de don Jorge, de Argentina, Jorge, mi esposo de Mario, director del CIO, este querido amigo decía que no existía la casualidad. Don Jorge Suárez nos hablaba de caos. No había casualidad, sino caos, causalidad, una causa. Entonces, fíjese usted, don Pepe, que todos somos parte de ese plan maestro de nuestro Señor. Fíjese, don Pepe, que el Altísimo es tan benévolo que no cesa de arrojarnos más y más información para que cada uno de nosotros, lo decíamos desde el programa 60, querido don Pepe, ya pueden ustedes correr. Con lo que se sabe, ya es posible correr. Pero para los que tan gentilmente siguen siendo humildes y con esa sencillez nos, porque me incluyo con ustedes, dejamos llevar por lo que el Altísimo quiere enseñarnos, benditos todos ustedes, querido don Pepe. Y en efecto, la casualidad no existe, la causa sí existe. No podía faltar nuestro querido hermano don Ronald Aponte Guanilo. ¿Perdón? ¿Sacramento? Ah, perdón, ahí tenemos ya un acercamiento, hermanos, de el objeto, preciosísimo objeto. Muchas gracias, ingeniero don Luis, por esta maravillosa imagen que usted tuvo la gentileza de enviarnos. Y de todos modos, creo que el ingeniero Luis también desea poner en conocimiento a todos los queridos hermanos que
su hermano de él amablemente tomó esta foto para deleite de todos los que conformamos esta maravillosa y gran familia. Don Ronald Aponte, don Ronnie, dice: oye, hermano, dime por favor cuándo nos das detalles más a fondo sobre el personaje de Lilith, quién fue ella, etcétera. Es algo muy corto, claro que sí, pero creo que sí merece la pena, querido don Ronald, hacer un buen paréntesis para hablar de Lilith. Si usted me lo permite, ya casi estamos a punto de salir del libro de Enoch. Le prometo que terminando Enoch, pasamos a ver este asunto que a usted tanto le agrada, tanto le interesa. Impresionante, muy valioso. Y es que este personaje de Lilith pertenece, hermanos, a lo que es la tradición judía. Y es maravilloso. Se van a fascinar ustedes. Y Lina Cano, nuestra querida hermana doña Lina Cano de Chihuahua, mi hermano, fíjate que ha salido una noticia de que el presidente de Israel le pidió a todos los judíos que estén dispersos por todo el mundo que vuelvan a Israel. Usted se diría, bueno, doña Lina, yo voy a hacer lo que Dios me ordene. Como usted se dará cuenta, ir a Israel, primero necesitamos un motivo. Necesitamos que el presidente nos dé un motivo, el cual tenga el suficiente peso como para regresar a Israel. Pero, querida hermana Lina, quédese muy tranquila, porque tanto usted, su esposo, todos los hermanos que tan gentilmente son parte de esta gran familia, junto con un servidor y los que me acompañan, querida doña Lina, nosotros hemos estado mucho más tiempo en el frente de batalla, mucho más que el mismo ejército de Israel. Así es que, si usted recuerda, doña Lina, su esposo, ustedes, sus hijos, nosotros, los hermanos, hemos sido bombardeados, apuñalados, sacrificados, crucificados, etcétera. Así es que creo que si no nos dan una causa poderosa para ir a Israel, nosotros, querida hermana, desde nuestra trinchera, somos los únicos, fíjese usted, que pregonamos al mundo la verdad, sin que esta tenga un costo, un solo centavo partido por la mitad de costo. Bien, muchas gracias, don Pepe Gallo 99. Mi hermano, ¿se puede comer el roast beef y el pastrami? Don Pepe, ambos son de res. Sí, cómalo, claro que sí. También recuerde que se puede comer el búfalo, el antílope, toda esa carne, el ciervo, muy sabrosa, un poquito más dura que la res, pero tan exquisita, en algunos casos más barata una que otra. Julien Zárate: oye, los gigantes que se mencionan en el libro de Enoch, ¿tenían aspecto de humano o muy distinto? Y también, ¿estos por tener linaje extraterrestre podrían cambiar de apariencia? Sí. Fíjese, Julien es masculino, sí, ¿verdad? Fíjese, hermano, que esta tecnología de la de ser mutante tiene para ellos
miles de años. Para nosotros ni lo sabemos, ni sabemos cómo es esto. Pero sí, en el caso de ellos, son mutantes y toman apariencias totalmente distintas, ¿no? La apariencia de ellos y la apariencia humana. Pero en el caso de los gigantes que se menciona en el libro del Enoch, era de apariencia idéntica, casi eran parecidos a nosotros. Bien, una disculpa, un poco ronco, hermanos. Y por último, hermanos, antes de despedirnos, permítanme por favor enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Cali, Colombia, a nuestro queridísimo hermano don Camilo Perdomo Varela, quien desde hace algún tiempo ya sigue nuestros programas, pero que recientemente se integró a la red de Facebook, en donde ahora también él sigue la información que aportamos a través de este medio diariamente. Querido hermano, vaya hasta usted nuestra más sincera gratitud por dedicarnos tan amablemente su confianza, y al mismo tiempo que le ruego me tenga a sus más apreciables órdenes. Y hermano, reciba por favor mis mejores deseos para que tanto usted como sus más queridos, Dios, nuestro Padre Santísimo, los proteja, los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo, todo cuanto poseen. José Rosales Mora, don Pepe, oye, la imagen que nos comparte nuestro hermano el ingeniero Luis, ¿es acaso un queruf? Sí, sí, recuerden ustedes que jaquerubín son precisamente los que tienen el domo en la parte superior. En efecto, es un querub. ¿Qué pienso? Que usted está en la frecuencia exacta. Eso es lo que estoy pensando, don Pepe. Muchísimas, muchísimas gracias. Ah, muy bien. Nuestro querido hermano el ingeniero Luis, ¿qué, perdón? Ah, perdón, nuestro querido hermano el ingeniero Ulises Aguirre, de Irapuato, Guanajuato. Querido ingeniero, hermano, muchas gracias por su confianza. Nuestro querido hermano nos pregunta qué le puede decir a sus familiares, porque le están insistiendo en que a su bebé lo bautice y él definitivamente no quiere. Querido hermano, el nene, su bebito, ya nació estando usted dentro de el formato que el Altísimo le ha marcado para llevarlo durante su vida. Por tanto, ¿qué le puede usted decir? Simple y sencillamente, que Jesús a nadie bautizó. Él se dejó bautizar, en efecto, por la misión que él traía. Pero él a nadie bautizó. Recuerde que Juan el Bautista dijo: el que me envió a bautizarlos con agua me dijo que el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, porque ese los bautizará, que quiere decir los enseñará, con su doctrina santísima. Por tanto, recuerden ustedes que Jesús se la pasó hablando de cosas maravillosas, enseñando su doctrina, que quiere decir marcando una línea en cuanto a la disciplina que él nos estaba mostrando, y pues con pena le decimos a la familia que el nene no se ha de bautizar, porque el Hijo del Altísimo, Jesús el Cristo,
no lo permite. ¿Por qué? Porque Él dice que todos seremos bautizados y lo promulga Juan el Bautista en la doctrina santísima del Maestro Jesús el Cristo. Así es que, ingeniero, de verdad, el nene es parte ya de este proyecto de Dios. No lo ensucie. No lo ensucie. Mire, ¿cuál es el único riesgo, ingeniero? Que le quiten el habla. Cuando se estén muriendo, le van a echar un telefonazo para decirle: ven que mamá te está llamando, papá te habla. Y usted se está preocupando por lo que piense el que va a morir y no le está dedicando toda su entrega al que les va a quitar la vida, al que se las dio y que ahora se las va a quitar. Usted sírvale a él, al que da la vida y al que la quita. A ese hay que servir. ¿Complacer a nuestros padres? No, complacemos a Dios, punto. Ese es nuestro padre. Usted se debe a Dios, ingeniero. No ensucie el nombre santísimo de nuestro padre ensuciando a un nene, a un bebé, ingeniero, que ya nació dentro de este maravilloso cuadro, el cual nuestro Padre el Altísimo, acuérdese, ingeniero, su hijo de usted estará sentado junto con nuestro Padre su bebé estará sentado el día que nuestro Padre llegue aquí en su regazo. No le niegue a su nene la oportunidad de estar sentado al lado de nuestro Padre por complacer caprichitos de una serie de tradiciones impuestas con asesinatos, impuestas con humillaciones, impuestas con una serie de barbaries que, de verdad, si usted checa lo que es la Inquisición, era una cosa espantosa. Y, hermanos, muchas gracias, decía yo a nuestro hermano Camilo Perdomo, que el bendito los proteja y les multiplique todo cuanto poseen. Hermanos, muchas gracias por su atención. Por hoy es todo. Que nuestro Padre, el bendito, el Rey de todo el universo, el Eterno, nos bendiga, nos dé más sabiduría junto con nuestros más queridos, nos permita seguir con su bendita ley en nuestro corazón, y que a todos ustedes les multiplique todo, todo cuanto poseen. Y nos despedimos, hermanos, con este sabio proverbio antiguo egipcio, que a la letra dice: cuando el viento voltea al escarabajo, este por fin ve el cielo. Los fracasos son nuestro maestro. Así que, queridos hermanos, una vez más, si durante mucho tiempo no supimos lo que estábamos haciendo y nos dejamos llevar por las mentiras de otros, hoy, hermanos, que conocemos la verdad, que ya miramos al cielo, reconozcamos nuestros tropiezos en esa búsqueda de nuestro Señor, y ahora vivamos en la alegría de saber que por fin lo hemos encontrado. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos
cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.